Bueno, pues como les decía, como ya saben, pues yo siempre les dejo el link de la aplicación o juego aquí abajo en la descripción. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer sería buscarlo en la Play Store como Timber Player Music, pero aún así yo les dejaré el link aquí abajo en la descripción. Una vez que ya lo tenemos instalado, pues lo abrimos. Y bueno, esta es la interfaz. En Songs son las canciones que tenemos, todas, sonidos, tanto como grabaciones y esas cosas. En Albums, pues un nombre, artistas, son como DJs y esas cosas. Si le damos en los tres rayas, pues si le damos un playlist, pues son las listas de cómo se llaman. Si le damos en Playing Queer, son toda la música que tenemos. Si le damos en No Playing, es la que estamos escuchando en este momento, o estábamos. Y perdón, me equivoqué aquí. Donde dice Playing Quickie, algo así, son las canciones más recientes que se escuchan. Y aquí tiene unos pequeños ajustes que son muy buenos para el reproductor de música. Aquí en Settings, cuestionas opciones bastante buenas. Por ejemplo, en Select M, yo le doy like. Y ahora está así. Vamos a la configuración. Y si le damos aquí, es el tema. Y bueno, pues como se vaya actualizando, pues van a haber más temas. Me gusta este. Le damos aquí. Y ya. Y bueno, pues eso ha sido todo. Aquí llega el video de hoy. Y bueno, pues aquí con Apple.